La última Junta de Gobierno local aprobó un convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la instalación de las farolas de la avenida Adolfo Suárez, la antigua variante de la carretera nacional 420. Las farolas cuestan 334.000 euros y serán financiadas al 50%. Es decir, que esa obra del alumbrado, la instalación del alumbrado de la Nacional 420, que ya en breve se va a licitar, pues es una obra de 334.000 euros, de los cuales 167.000 se ponen con recursos propios del Ayuntamiento y 167.000 con cargo a la Junta de Comunidades. Otro asunto que destacó el portavoz fueron las dos convocatorias extraordinarias de planes de empleo de la Diputación Provincial. Pues se han solicitado proyectos por valor de 220.000 euros, 108.000 para arreglo de distintos edificios y vías públicas y 112.000 euros en obras de accesibilidad, principalmente. Arreglo de pasos de peatones que no cumplen con la accesibilidad, esos rebajes necesarios que haya en algunos pasos de peatones, por ejemplo, también un ascensor para hacer accesible alguno de los edificios municipales. Hay otros dos convenios que entran en el ámbito de los servicios sociales, como la subvención de 162.000 euros a la Asociación Paideia, cuyas actividades con jóvenes pasan del Centro Saturno a la Covadonga. Otros 25.000 euros proceden del Instituto de la Mujer. Que en fechas anteriores, hace poco, pues se aprobó para las ciudades, como explicó el señor alcalde, para las ciudades más importantes de Castilla-La Mancha, entre ellas Alcázar de San Juan. Eso ha posibilitado la firma de este convenio y que esos servicios pues se sigan prestando con total normalidad. Ángel Puente destacó el compromiso de la Junta de Comunidades en el mantenimiento de los servicios públicos municipales. La carretera nacional 420, pero que sí que es verdad que en tema de obras no estamos viendo grandes inversiones de la Junta, dados los presupuestos que hemos tenido estos años. Pero lo que sí es de destacar es en servicios sociales, y a continuación, como explicaré, seguimos presupuestando en educación, es ese gran esfuerzo de la Junta y ese compromiso con Alcázar de San Juan en servicios sociales. La Junta de Gobierno también aprobó asuntos relacionados con la educación, como la aportación de 4.712 euros para 80 becas de material escolar solicitadas por familias en dificultades. También quedó aprobada la convocatoria hasta el 9 de diciembre del sexto concurso literario para jóvenes Corazón de la Mancha. Hay becas para material escolar, sigue habiendo certamen literario. Educación, todo el tema de educación y cultura, que tanto se nos viene diciendo que está sufriendo los grandes recortes en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, se siguen prestando, con la gran restricción de presupuesto que hemos tenido, la práctica totalidad de los servicios. El martes, el magazine vespertino de la cadena COPE se emitía en directo desde Alcázar de San Juan, concretamente desde la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha, que aprovechaba el programa que presenta y dirige Ramón García para la promoción del vino manchego. Uno de los invitados fue el alcalde, que el día anterior asistió a Bullas, Murcia, al funeral de las 14 víctimas del accidente de autobús del pasado fin de semana. Pues que el alcalde, de donde estamos, y digo yo, ¿por qué se ha venido hasta allí? Pues el alcalde sí ha ido hasta allí. ¿Por qué el alcalde de Alcázar de San Juan se ha acercado hasta Bullas a ese funeral? Bueno, pues efectivamente tuve la oportunidad, la triste oportunidad, por el motivo desgraciado, que efectivamente pues me acerqué a Bullas por esa relación que guarda Alcázar de San Juan con Bullas, debido al vino y debido, bueno, pues a esa unión que hay entre los dos territorios vitivinícolas, y sobre todo desde Alcázar de San Juan tenemos también el honor y el privilegio de presidir ACEVIN. ACEVIN es la Asociación de Ciudades Españolas del Vino, y de presidir también el Club del Producto de las Rutas del Vino de España, y uno de los municipios más comprometidos, una de las rutas más implicadas con este proyecto, pues es el municipio y la Ruta del Vino de Bullas. Y por tanto me une una gran amistad con su alcalde, con Pedro Chico, al cual quiero mandar, bueno, pues un abrazo grande desde aquí, al resto de compañeros también de la Corporación Vino a la Cultura Vitivinícola, que han unido a la ciudad de Alcázar de San Juan y a mí especialmente, también en calidad de presidente de ACEVIN, a la ciudad de Bullas, a sus vecinos, y por tanto cuando me enteré de esta trágica noticia, de este desgraciado accidente de autobús con esas 14 víctimas mortales, pues me puse en contacto con ellos, con el alcalde, y bueno, pues vi conveniente, y creo que así debía hacerlo, acompañarles en el dolor y hacerlo, bueno, pues de esa forma, haciéndome presente
y darles un abrazo a su alcalde, al resto de miembros de la corporación y bueno, pues expresar todo esas condolencias del pueblo de Alcázar a todos los vecinos de Bullas. Y la verdad es que fue un momento doloroso, pero es un momento en el que bueno, pues había que estar acompañado también a nuestros vecinos de Bullas. Uno de los asuntos que ocuparon parte de la entrevista fue el de la corrupción. El alcalde señaló que es algo que no afecta a la mayoría de los políticos, que solo se guían por el servicio público y no el interés personal. Si algo bueno podemos sacar de todo esto es que está saliendo a la luz y que se está conociendo, y que ojalá se conociera más y ojalá no hubiera mucho más, pero desgraciadamente pues están saliendo estos casos a la luz. El alcalde habló de la relación de Alcázar con el mundo del vino, ya que detenta la presidencia de la Asociación de Ciudades del Vino, y contó también la relación de la ciudad con el Quijote y el universo cervantino, que ha dado lugar al reciente nombramiento de Miguel de Cervantes como hijo predilecto de la ciudad. Precisamente al finalizar el programa La Tarde de la COPE, el alcalde entregó a Ramón García una reproducción de la partida bautismal de Cervantes. ¿No? Claro, como el resto. Además, claro, un alcalde es la figura que más cerca pueda estar de los ciudadanos, ¿no? Dentro de la política. Así debe ser. Yo no sé si usted cuando sale a la calle, pues nota un poco también el enfado general que hay contra la clase política. No se trata de una interpretación de argumentos, es una cuestión numérica. Necesitaban 11 votos y solamente votaron 9 concejales. Por tanto, es un acuerdo nulo. Esta concejal era la única que podía impugnar judicialmente el acuerdo de adjudicación de aguas, porque en septiembre ya había solicitado medidas cautelares y el plazo para otros demandantes finalizó el 24 de octubre. La impugnación se basa en el incumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local al incluirse como punto de urgencia en el orden del día del pleno y aprobándose sin mayoría absoluta, es decir, afectando a los derechos constitucionales. El Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar llevan más de 3 años no respetando esos derechos, despreciando y menospreciando a los ciudadanos y a los concejales, y el acuerdo del 24 de julio es un ejemplo más de todo eso. Los socialistas consideran que el reconocimiento de varias facturas tras la firma del contrato apunta a una falsa quiebra de aguas. Y que las facturas que no quisieron reconocer para justificar una venta, una quiebra simulada, eran correctas. Ahora ya las han reconocido, pero una vez vendida la empresa, demostrando que la quiebra era una justificación simplemente para malvender la empresa de Aguas de Alcázar. Asimismo, la concejala socialista desmiente la urgencia del acuerdo. La amenaza del señor Ortega y de Ángel Montealegre con disolver la empresa si no se vendía también era un engaño, porque no existía quiebra alguna y porque además la Ley 27/2013 de Sostenibilidad y Racionalización en la Administración Pública establecía un plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 para que poder resolver aquellas situaciones de aquellas sociedades que no tuvieran un equilibrio económico. Tejado concluye que el proceso se ha hecho de forma clandestina, sin información y sin necesidad. Solamente la venta era urgente para el alcalde, para el señor Ortega y para Montealegre, con una única justificación: para coger el dinero cuanto antes del préstamo y del canon anticipado, tapar sus agujeros de la nefasta gestión económica que están realizando durante más de 3 años y para poder inaugurar algunas obras antes de la finalización de la legislatura. Ahora, no deja de ser curioso que, habiendo pasado más de 2 meses desde el último pleno, venga la señora Ana Belén Tejado a decir que pone un contencioso a título personal, habiendo pasado más de 2 meses, pero que a ella, como es especial, es una señora especial, pues le han dado un plazo especial para que presente el contencioso. Ese era el primer comentario del portavoz del Gobierno local a propósito del nuevo contencioso iniciado por la concejal socialista Ana Belén Tejado. No obstante, siendo así que la justicia le da plazos especiales a estas personas especiales, pues ahí tenemos un séptimo, un octavo contencioso, ya no sé por cuántos van ya, y como es lógico, pues la justicia verá si lo que la señora Ana Belén Tejado está pidiendo, pues si es de justicia o no lo es. En este sentido, el portavoz considera que el destino de este nuevo proceso judicial será similar a otros anteriores. Aunque últimamente, con las fotos que se ven en las candidaturas del Partido Socialista, la verdad que ya no sabemos si es la plataforma de aguas o es la candidatura de la señora Tejado, porque la verdad que siguen siendo los mismos. Pero todos esos contenciosos administrativos que han puesto, que han sido archivados, como es lógico, tienen unos antecedentes que no reman muy a favor de los intereses de la señora. Según el portavoz gubernamental, esta nueva iniciativa de la concejal Tejado obedece a sus propios intereses en las elecciones primarias de su partido. La señora Tejado es la testaferro
de Bódalo, políticamente hablando. Y se ve claramente en las fotos, y cuando ves la foto de la candidatura, pues lo que ves es eso y dices, si son los mismos. Si es que son los mismos que había antes, son los mismos de la plataforma, son los mismos de la plataforma del agua, de la plataforma de la sanidad, de la plataforma D, de la plataforma D, son los mismos. Puente pedía explicaciones sobre 10 empresas creadas mientras se construían las plantas termosolares y otras que trabajaron con la Administración entre los años 2007 y 2010. En el mismo domicilio social, en Alcázar de San Juan. Pues si la señora Tejado piensa que no tenemos los datos, en el número 44. Ya que lo explique ella y si no, luego ya lo explicamos nosotros. Porque en el mismo domicilio, como digo, quizá estas empresas, y como digo, la señora Tejado lo podrá explicar porque están en su candidatura, quizá estas empresas se creaban 10 para 10 termosolares, se creaban como la plataforma para vigilar el buen cumplimiento de los convenios en Alcázar. El portavoz sostiene que Ana Belén Tejado y su grupo pretenden que no se conozcan las acciones de los gobiernos anteriores. Y esto es lo que debe explicar la señora Tejado. Porque si quiere jugar a esto, y lo que debe hacer es enseñar todas las cartas de por qué quiere jugar. Una señora que ha hecho un enganche ilegal de agua que han pagado sus vecinos, que ha intentado empadronar a gente como fuese en este ayuntamiento saltándose todos los procedimientos, que ha perdonado con dinero de todos los vecinos grandes cantidades de impuestos que tenían que pagar estas grandes empresas, que lo ha perdonado subvencionándolo con impuestos de los vecinos, que quiera seguir para adelante, lo único que se entiende es que sea una huida. Puente atribuye a la que fue concejal de Hacienda en el último gobierno socialista realizar maniobras para atraer a los propios afiliados del PSOE. La única salida es esa huida hacia adelante para que los vecinos de Alcázar no conozcan qué pasó aquí en la anterior corporación. Ahora, a los vecinos de Alcázar ya no se les engaña tan fácil. Los truquitos se han acabado. Y ahora los anteriores responsables que se presentan a seguir tapando las vergüenzas de antes, quizá lo que deberían explicar es, como digo, todas estas casualidades. La chirigota de Selu es una de las habituales del Teatro Falla durante el Carnaval de Cádiz, donde ha conseguido cada año desde la década de los 90 uno de los primeros premios. La Peña Alcazareña Los Fusionados tomó la iniciativa de traerlos a Alcázar de San Juan en noviembre, antes de que empiecen a preparar su propio carnaval, y el Teatro Auditorio registró un lleno absoluto. Yo al que entra por la puerta va a pedirme una hipoteca, va que no se arme a leo. Yo le enseño el documento. Se lo leo. Lo puede pagar muy cómodamente. Te trae tu butaca, te sienta ahí enfrente. Con el Euribor no se aburre usted, que aquí le ponemos todo el interés. Todo el interés, todo el interés. Que yo voy a quererte, que te voy a dar mismo. Que aquí un cliente es más que un hermano. Es un primo, un primo, un primo. Y te voy a enseñar una cosa que nadie te enseña. El letrista y líder de esta chirigota es José Luis García Cosío, conocido como Selu en el Carnaval gaditano. Fue colaborador habitual del programa El Pelotazo de Canal Sur Radio y es guionista habitual del dúo de humoristas Los Morancos desde 1998. Pero su verdadera vocación y modo de vida es la chirigota. Debutó en el Carnaval gaditano con 17 años, en 1972, y después ha colaborado con otras agrupaciones hasta fundar la suya propia, que se llevaba el primer premio del Carnaval gaditano en 1992. Desde entonces, casi todos los años, ha conseguido uno de los tres primeros premios. A veces el sexto, a veces el quinto. En Alcázar presentaron una selección de sus mejores espectáculos
y sus dos últimos segundos premios, el de 2012 y 2013. Esta última es Las verdades del banquero. Hay que ver cómo está el parné. Tú ves cómo está la cosa. ¿Sí? Pues mejor se va a poner.